ponemos de pie para iniciar nuestro servicio, le damos la bienvenida también a las personas que se conectan en línea. Y vamos a darle lectura a Juan 16, del 20 al 24. Y la palabra dice: les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una gran alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada, les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición. Porque piden en mi nombre, no lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Así que gozosos vamos a orar para iniciar nuestro servicio. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, porque nos permites estar aquí reunidos para glorificarte, para alabarte, Padre. Sé tú el invitado principal, Señor, manifiéstate nuestra alabanza, regocíjate, Padre, en medio de nosotros, Padre, y también los que están en línea que puedan sentir tu presencia, Padre, al conectarse y al escuchar esta alabanza unánimes, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Felicidades que estar aquí con nosotros. Thank you.
alabanzas al Rey. Asimismo, vamos a ministrar por medio de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Cada uno tiene su sobre, atrás tenemos las cajitas, o pueden hacerlo en línea también, o simplemente escaneando el código, poniendo la cantidad y enviándola. Amén. Vamos a orar por cada persona que va a ofrendar y a diezmar esta noche. Señor, te damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Padre, que dispuso en su corazón ofrendar y el diezmar para ti, Padre, en obediencia. Sé tú quien mire su corazón, Padre eterno, y sé tú quien supla también cada una de sus necesidades, Padre, porque lo hacen con amor y con alegría. En el nombre de Jesús, amén. Así le dejo el lugar a nuestro hermano Antonio, que va a encender la vela y va a hacer la oración por el gozo. Noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a hacer la oración por el gozo. Padre Celestial, gracias por el gozo que entró al mundo cuando Jesús nació. Gracias por ser Dios con nosotros. Señor, a vencer a veces es difícil vivir en gozo, especialmente en tiempos de dificultad y de ocupaciones y preocupaciones. Limpia nuestros corazones esta semana y recuérdanos que tú estás en control. Ayúdanos a sentirnos gozosos cuando enfrentemos cualquier prueba, porque sabemos que estás haciendo algo hermoso y eterno. A medida que aliamos nuestros ojos y corazones en ti, llegan nuestras almas con fuerzas, renueva coraje, esperanza. Señor, eres digno de ser exaltado y queremos recordarte. Amén. Amén. Qué hermosa oración, ¿verdad? Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué están gozosos hoy? Compartan su respuesta con su compañero de al lado. ¿Por qué están gozosos el día de hoy? Hay muchas razones, ¿verdad?, que podemos estar gozosos este día. Amén. Por sanidad. Sí, porque estamos aquí alabando su nombre, ¿verdad? Vamos a seguir con los anuncios. Este miércoles es nuestra fiesta navideña, a las 6:00 p.m, todos están invitados, va a haber cena, juegos, regalos, véngase, conózcanos, sea parte también de nuestras fiestas, ¿verdad? También tenemos nuestro servicio de Nochebuena el día sábado. También no se pierda la importancia de venir a escuchar la palabra antes de ir a festejar con su familia. Venga y escuche la palabra y se va a ir más gozoso. Amén. Al otro día tenemos nuestra fiesta de Navidad a las 9:00 a.m. También todos están cordialmente invitados para venir y acompañarnos. Amén. Así vamos a pedirle a los niños que vengan acá enfrente y voy a dejar el lugar a la pastora. Amén. Quiero que todos los niños pasen. Los niños y las niñas que están aquí. Y tenemos nuestra historia de Adviento para los niños y las niñas. Adelante, adelante. Voy a echar para acá para que haya más espacio. Ahí está. Bueno, no sé si conocen la historia de Navidad, cuando había unos pastores cuidando unas ovejas. ¿Alguien sabe esa historia? ¿Qué pasó? ¿Qué se le apareció a los pastores? Se le apareció un coro de ángeles,
un coro que decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Y qué estaban anunciando esos ángeles? ¿Quién había nacido? Están todos nerviosos. Había nacido Jesús. Y también un ángel se le apareció a María, también anunciándole que iba a tener al bebé Jesús. Así que dentro de la historia del nacimiento de Jesús hay muchos ángeles, muchos mensajeros que anuncian el nacimiento de Jesús. Y de esa misma forma Dios nos llama a nosotros a anunciar las buenas nuevas de Jesús a nuestros amigos en la escuela, a nuestros vecinos, a nuestros amiguitos, cuando jugamos con ellos, a decirle, tengo una buena noticia, ha nacido Jesús. Así que para recordarles de los ángeles dentro de la historia, miren, hay unos angelitos para aquí, para que se recuerden los ángeles dentro. Ay, Dios mío, que no se rompa esto. Ahí está. Y pueden, pues lo pueden poner en la decoración de lo, del nacimiento, lo pueden poner como decoración en el árbol de Navidad. ¿Amén? Ahora pueden ir todos a su clase y nosotros continuamos adorando al Señor. ¿Amén? En este tiempo seguimos cantando. Destruye el poder de amar. Visítanos, Rey Celestial. Vendrá, vendrá el Rey Emmanuel.
ya no tengo fuerza, se acerca tu gloria. Mi alma canta de tu amor sin final. 10,000 años para siempre más. Que todo lo que sé alaba el Señor con todo mi corazón. De tu gran amor cantaré, tu nombre alabaré. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. El tema hoy es el gozo contagioso, gozo que contagia. Y mientras preparaba, ¿verdad?, los materiales para el mensaje de hoy, yo decía, wow, este mensaje le va a hablar a los hermanos y me va a hablar también a mí. Porque es así, ¿verdad?, la predicación no solamente va en una dirección, también, ¿verdad?, nos toca a nosotros. Y ahorita Dori preguntaba, ¿verdad?, sobre el gozo. ¿Cómo está nuestro gozo? Y esa es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está tu gozo? Sería interesante si hubiera una manera de medir cómo está nuestro gozo o cómo está nuestra paz. Y pensaba en los vehículos, ¿verdad? Que uno, cuando uno mira, sabe que le falta gasolina, ¿verdad? Está bajito de la gasolina. O el aceite. No es que yo sepa mucho de vehículos, de autos, ¿verdad? Cuando yo manejaba, mi esposo era el que estaba pendiente y me decía, me regañaba a veces, mira, no le has echado gasolina o está bajito, ¿verdad?, del aceite. Y eso daña el vehículo, ¿verdad?, el funcionamiento. Y la pregunta en esta noche entonces, si pudiéramos medir, tener un medidor, ¿verdad?, que nos indicara cómo está nuestro gozo, ¿verdad? Sería interesante pensar en lo que podría arrojar. Hoy vamos a hablar entonces del gozo contagioso y de la importancia del gozo en la vida del creyente. Y yo pensaba en cuántas cosas se contagian en estos días, los virus, ¿verdad? El COVID, el flu, todas estas cosas, las enfermedades se contagian, pero también las actitudes. No sé si le ha pasado que esté con alguien hablando que está constantemente abostezando y uno también como que le da sueño, ¿verdad? Uno que también le empieza a bostezar. Y a veces las actitudes, ¿verdad?, y las cosas también cotidianas se contagian, nos contagian. Ahora la Biblia nos va dando poco a poco un perfil del creyente lleno del Espíritu Santo en varios pasajes y nos dice que el creyente lleno del Espíritu de Dios tiene gozo, es gozoso, refleja paz, tiene esperanza, es amoroso, etc. En otras palabras, que refleja a Cristo y vive el Evangelio y más aún contagia a otros con esa bondad y con ese gozo. A veces nosotros confundimos el gozo del que nos habla la palabra con alegría que sentimos por una circunstancia que nos alegra. Pero el gozo del que nos habla la palabra es algo más profundo, que no tiene que ver realmente con las circunstancias que vivimos, tiene que ver con la fe que anida en nuestro corazón y que nos permite ver más allá de lo que nos está sucediendo para ver la vida con los ojos de Cristo. Así que ese es el gozo del que vamos a hablar. Tuve la oportunidad de conocer cuando era niña a una señora, se llamaba Doña Monserrate, le decíamos Doña Monse, y su hijo Andrés. Gente muy pobre. Ella había tenido dos hijos, su esposo había fallecido cuando ellos eran pequeños, una mujer muy luchadora para levantar a sus hijos.
El hijo mayor creció, llegó a una posición económica muy cómoda, se fue del hogar, hizo su vida y más nunca regresó a visitar a su mamá ni a su hermano. Andrés, su hijo pequeño que quedó con ella, tenía una epilepsia muy severa. Y yo recuerdo que ellos ambos asistían a la iglesia donde yo iba con mis abuelos. Y a menudo él caía al piso y seguía, ¿verdad?, dándose en el piso con su ataque violento, ¿verdad?, de epilepsia. Y terminaba bañado en sangre. Muy impactante, ¿verdad?, toda la situación. Y eso le había afectado física y mentalmente. Ella era muy pobre. Casi no le daba con lo que recibía económicamente para vivir. Y dependía de los hermanos de la fe en la iglesia, de sus vecinos, que conocían su situación y que siempre contribuían con algo para ayudarles. Yo recuerdo de niña que mi abuela hacía su compra semanal de alimentos y siempre había, ¿verdad?, aparte algo para llevarle a Doña Monse. Una situación triste, difícil, ¿no? Pero yo la conocí de niña y se me parecía que cuando la Biblia hablaba de héroes de fe y de santos, hablaba de Doña Monse. Siempre había gozo, risa, paz en ella, aún en los momentos más difíciles. Y cuando yo me colocaba a su lado de niña, me contagiaba a ella la esperanza y un deseo de ser mejor persona, más amorosa, más paciente, menos quejosa y más como Cristo. Doña Monse vivió llena del gozo del Señor y murió pobre económicamente, pero rica, ¿verdad?, en una fe poderosa, y murió con esa esperanza y dejando un gran testimonio de fe. La realidad es que el enemigo es un ladrón que busca robarnos el gozo, la paz, y las circunstancias que vivimos en el mundo de hoy parecen no propiciar tampoco ni el gozo ni el amor. Honestamente, si yo veo las noticias mucho rato, se me va apagando el gozo. Y si me concentro en lo que pasa a mi alrededor, mi paz mengua. Pero cuando acudo a la palabra, cuando oro, mi espíritu crece y se llena de esperanza. Y aún en la primera Navidad, las circunstancias no eran humanamente favorables para que imperara el gozo. La primera Navidad, ¿verdad?, se da, ese evento se da luego de 500 años de silencio de parte de Dios. En tiempos de luchas políticas, económicas, de incertidumbre de lo que estaba pasando, ¿verdad?, el pueblo de Dios. Y imagino también que de cuestionamiento. Imagino que decían, bueno, Dios, ¿dónde tú estás en medio de esto?, ¿verdad? Y mira, hermano, no hay ningún problema con que nosotros le preguntemos a Dios, le hagamos preguntas a Dios o cuestionemos, ¿verdad? Porque siempre que entramos en un diálogo con Dios, algo maravilloso va a ocurrir. Y esta era la situación en ese momento. Y vamos a ver Lucas 1, del 30 al 33. Si lo podemos poner en pantalla. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Esta corta porción nos presenta el anuncio a María, una jovencita adolescente. A veces perdemos de vista que era muy jovencita, humilde, prometida a un carpintero, también humilde. Y el anuncio le da una información que nos parece o le tiene que haber parecido a ella inverosímil, increíble. Que Dios la había escogido, le dice, has hallado favor. Le escogió para que trajera al mundo al Salvador. Y Dios, que conoce los corazones y la realidad nuestra, le dice, no temas, no temas. Lo que te estoy diciendo no suena,
¿verdad? Con mucho sentido. Tú no lo entiendes, pero no temas. La invita a quitar su atención del temor natural de un ángel, de un anuncio, de un cómo será esto, para enfocarse en lo que Dios va a hacer. Dios tiene un plan con esto que parece inconcebible, que le va a ocurrir y es para bendición. Te está hablando Dios. Porque cuántas veces nosotros nos pasa lo mismo, no entendemos. Pero en ese no entender, Dios se glorifica. Hace un tiempo atrás encontré esta frase que ha marcado mi vida. Dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Y qué hermoso, ¿verdad? Cuando podemos, en medio de la circunstancia difícil, decir, yo le creo a Dios. Veamos Lucas 2, del 8 al 20. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. En este pasaje, entonces, de Lucas 2, son los pastores los escogidos para recibir la noticia de parte de los ángeles. Nuevamente, los humildes, los sencillos, hasta los despreciados, porque los pastores eran muchas veces despreciados porque no podían cumplir con los ritos ni las tradiciones por sus trabajos. Pero son los escogidos y colocados en primera fila para el evento más trascendental de la historia, porque así es Dios. Y es interesante que nuevamente en este pasaje se repite un no teman. ¿Cuánto nos conoce Dios, verdad? ¿Cuán bien nos conoce el Señor? Que sabe que en ocasiones el temor es parte de nuestra naturaleza, pero le dice a estos pastores, no teman, hay buenas noticias. El Evangelio es buena noticia, noticia de gran gozo para todos, noticia que llega en un pequeño niño, a una familia humilde, en un lugar insignificante rodeado de animales. Dios que se presenta en lo cotidiano para transformar nuestras circunstancias. Y me encanta ese ejemplo, ¿verdad? O ese modelo del Dios que se mueve en medio de lo cotidiano, que no necesita de momentos especiales, ¿verdad? Nos gusta, ¿verdad? A veces no, es a tal hermano que sabe mucho, o en aquel lugar. No, en medio de lo sencillo, de lo cotidiano, ahí se mueve Dios.
Y vemos a ese Dios que se mueve, que escoge a los humildes y a los sencillos para decir, ustedes son parte de mi plan. Ustedes son parte, ¿verdad?, de esta historia extraordinaria que parecía sencilla, un niño que nace en un pesebre, pero que realmente iba a transformar la historia de la humanidad. Y los ángeles le dicen, no tengan miedo, hay nuevas de gran gozo. Y esa noticia es para ti y para mí hoy. Hay buenas noticias para ti. En medio de un mundo donde abundan las malas noticias, Jesús sigue siendo la buena noticia de Dios para cada uno de nosotros. Y ese evangelio es la fuente de gozo para nosotros en el día de hoy. La reacción de los pastores me encanta, porque dejan todo. Las ovejas quedaron allí, dejaron su lugar conocido, su tarea, su trabajo, y no me importa, vamos a ver. O sea, ese anuncio de los ángeles impactó tanto que dijeron, vamos, yo quiero ser parte de ese momento. Quiero estar ahí. Y acuden a adorar al recién nacido. Y cuando uno piensa, dice, wow, qué privilegio tuvieron. Qué privilegio, ¿verdad? De poder ver al niño Jesús. Pero, ¿sabes? Ese privilegio también es para nosotros hoy. Que a diario, ¿verdad? Oramos y nos movemos y el Espíritu de Dios se mueve en nuestro corazón y sentimos la cercanía de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cómo está tu nivel de gozo hoy? ¿Necesitarás una inyección de gozo? Posiblemente, ¿verdad? Necesitamos que nuestro gozo se reanude, se vuelva, ¿verdad?, a encender en nuestros corazones. ¿Habrá circunstancias que nos están apagando ese fuego del Espíritu Santo en nosotros? Pues oremos. Es una buena oportunidad para decirle al Señor, lléname de tu gozo. Que yo no mire la situación, sino que te pueda mirar a ti, al Dios de los imposibles y al Dios todopoderoso, con la confianza de que tú vas a hacer algo especial en medio de mi vida. Que el Señor les bendiga. Bueno, siguiendo con este tema, vamos a cantar esta canción de gozo. Y entonces, si me puedes ayudar aquí con mi gozo. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish.
recordarles nuestros anuncios: el miércoles, nuestra fiesta de Navidad; el sábado, el servicio de Nochebuena; y el domingo, el servicio de Navidad. Oremos. Padre, bueno, gracias te damos porque tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra fuente de amor y esperanza. Gracias te damos, Señor, porque en estos últimos 4 domingos hemos podido recordar el significado de tu nacimiento para nuestras vidas, para nuestra comunidad, para nosotros como iglesia. Te pedimos, Señor, que a medida se acerca el día de Navidad, podemos recordar que tú eres la razón de nuestra celebración y que tú eres el centro de nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.